Traigo algunos cuentitos preparados. El primero es para padres de familia, abuelas y abuelos, ¿no? Y tiene que ver con la educación a los hijos. Además, es un cuento que tiene que ver con la literatura y también con historias de vida, de mi vida. Y dice así. Vean, tenía yo como 6 años y ya me gustaba la política. Recuerdo que en aquellos años existía, bueno, mis tatas eran del Partido de Liberación Nacional y mi mamá para las elecciones ayudaba repartiendo café en las mesas. En ese tiempo estábamos viviendo en Alajuela. Mi mamá tenía una soda en el mercado de Alajuela. Y un día, cualquiera, estoy yo ahí porque tenía 6 años, había salido del kinder y ya me habían llevado y ahí me mantenían el resto del día, cuando empiezo a oír una música y unos cantos en el mercado y un grupo de gente que iba cantando, al paso, camina al paso de tu vaivén. ¿Ah? ¿Recuerdan esa canción? Pues esa canción era de un partido político que se llamaba El Paso, que andaba buscando votos. Y se llamaban El Paso porque tenían prohibido llamarse Partido Comunista de Costa Rica, y no podían participar con ese nombre. Pero todo el mundo sabía quiénes eran. Y cuando yo oigo la música, porque es algo que siempre me ha gustado, entonces yo inmediatamente quise salir a ver qué era la cosa. Y salgo corriendo. Y cuando voy corriendo, mi mamá me agarra del cuello y me hace jalado. ¿Para dónde vas, papito? Me dice. A oír la música. Ah, no, 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 Dios guarde. Más bien ve a ver dónde se mete. Porque esos que van ahí son comunistas, me dice. Y los comunistas comen chiquitos. ¿Sí? Era mi mamá. Y yo tenía 6 años. Y yo, por supuesto, que le creí. ¿Cómo no le iba a creer? Y se lo creí mucho tiempo. 2 años después, ya vivíamos en Nicoya. Pueblo chiquito, infierno grande. Rapidito ya yo sabía quién era el comunista más connotado de Nicoya. Un señor que se llamaba don Jaime Goldenberg. Y cada vez que yo me lo topaba en la calle, que además era más o menos a menudo, porque Nicoya muy chiquito, bueno, entonces era muy chiquito, y era fácil topárselo. Cada vez que yo me lo topaba en la calle, yo me metía a una pulpería, a una tienda, lo que fuera, para resguardarme, no me fuera a comer el comunista, con aquel miedo que ustedes no tienen ni idea. ¿Ah? Un día me voy con mis compañeros de escuela para el río, que en mi familia estaba prohibido, si no era en la familia la que iba a pasear al río, no teníamos permiso para ir al río, ni aunque uno lo pidiera, ¿verdad? Entonces no se podía pedir, entonces lo que hacíamos era que no pedíamos, sino que nos íbamos para el río. El problema era que siempre que nos íbamos para el río y cuando llegábamos a la casa, lo primero que hacía mi tata o mi mamá era pasarnos la uña así por el brazo. Y entonces se le ponía uno blanco la uña cuando uno había ido al río. No sé, ¿usted se acuerda de eso? ¡Ah! Esta también iba al río, ¿eh? Es que estamos más o menos de la misma, ¿verdad? Y entonces mi tata y mi mamá era la forma, y claro, si encontraban la raya blanca, de una vez, tome, papito, ¿eh?
Viene la cuería. Pues ese día me fui con los compañeros para el río. Y después de que fuimos al río, nos fuimos río arriba y salimos más adelante. Y salimos a un lugar donde había un montón de árboles de mango. Y bueno, nos subimos a apiar mangos, estaban deliciosos. Y yo echándome, me metí las faldas de la camisa y empecé a echarme mangos, ¿verdad? Adentro, para llevar para la casa, con aquella esperanza de que con los manguitos, ¿verdad?, se les olvidara a mis tatas pasarme la raya por el brazo. Pues estoy yo en lo más y mejor apiando mangos, cuando así a la distancia veo yo un señor que viene caminando como hacia nosotros. Y me quedo viendo yo bien. Y era el del pueblo, que por cierto le decíamos el polaco, porque vino de las otras Américas, ¿verdad? Y entonces, yo donde lo veo, les digo a los compas, ¡ay, William, miren, ahí viene el polaco!, les digo yo. Y me hago tirado del palo y salgo corriendo, que más o menos estaba como a kilómetro y medio de la casa. Yo corrí hasta que llegué a la casa con el corazón pum, 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 pum. Y me encuentro en la puerta de la casa mi tata, bien parado así. Y antes de que me preguntara nada, yo nada más hice así. Mire, papá, ahí está la raya blanca, vengo del río, le digo. Pero yo prefiero que usted me pegue a que me coma el polaco. Ahí termina el cuento.